Génesis 24. Un Abraham era ya un viejo entrado en años, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. 2. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas: Ea, pon tu mano debajo de mi muslo. 3. Que voy a juramentarte por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo. 4. Sino que irás a mi tierra y a mi patria a tomar mujer para mi hijo Isaac. 5. Díjole el siervo: Tal vez no quiera la mujer seguirme a este país. ¿Debo en tal caso volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? 6. Díjole Abraham: Guárdate de llevar allá a mi hijo. 7. Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que me tomó de mi casa paterna y de mi patria, y que me habló y me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. 8. Si la mujer no quisiere seguirte, no responderás de este juramento que te tomo. En todo caso, no lleves allá a mi hijo. 9. El siervo puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham y le prestó juramento según lo hablado. 10. Tomó el siervo 10 camellos de los de su señor y de las cosas mejores de su señor y se puso en marcha hacia Aram-Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. 11. Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo, al atardecer, a la hora de salir las aguadoras. 12. Y dijo: Yahvé, Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy, y haz favor a mi señor Abraham. 13. Voy a quedarme parado junto a la fuente, mientras las hijas de los ciudadanos salen a sacar agua. 14. Ahora bien, la muchacha a quien yo diga inclina, por favor, tu cántaro para que yo beba, y ella responda: Bebe, y también voy a abrevar tus camellos, esa sea la que tienes designada para tu siervo Isaac, y por ello conoceré que haces favor a mi señor. 15. Apenas había acabado de hablar, cuando he aquí que salía Rebeca, hija de Betuel, el hijo de Milca, la mujer de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. 16. La joven era de muy buen ver, virgen, que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. 17. El siervo corrió a su encuentro y dijo: Dame un poco de agua de tu cántaro. 18. Bebe, señor, dijo ella, y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo, le dio de beber. 19. Y en acabando de darle, dijo: También para tus camellos voy a sacar, hasta que se hayan saciado. 20. Y apresuradamente vació su cántaro en el abrevadero y corriendo otra vez al pozo sacó agua para todos los camellos. 21. El hombre la contemplaba callando para saber si Yahvé había dado éxito o no a su misión. 22. En cuanto los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio siclo de peso, que colocó en la nariz de la joven, y un par de brazaletes de 10 siclos de oro en sus brazos. 23. Y dijo: ¿De quién eres hija? Dime, ¿hay en casa de tu padre sitio para hacer noche? 24. Ella le dijo: Soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nahor. 25. Y agregó: También tenemos paja y forraje en abundancia, y sitio para pasar la noche. 26. Entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé. 27. Diciendo: Bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor. 28. La joven corrió a anunciar a casa de su madre todas estas cosas. 29. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán. Este corrió donde el hombre, afuera, a la fuente. 30. En efecto, en cuanto vio el anillo y los brazaletes en los brazos de su hermana, y oyó decir a su hermana Rebeca: Así me ha hablado aquel hombre, se llegó a donde él. Le encontró todavía junto a los camellos cerca de la fuente. 31. Y le dijo: Ven, bendito de Yahvé. ¿Por qué te quedas parado fuera, si yo he desocupado la casa y he hecho sitio para los camellos? 32. El hombre entró en la casa, y Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje, y al hombre y a sus acompañantes agua para lavarse los pies. 33. Después les sirvió de comer, pero el otro dijo: No comeré hasta no haber dicho lo que tengo que decir. A lo que respondió Labán: Habla. 34. Yo soy, dijo, siervo de Abraham. 35. Yahvé ha bendecido con largueza a mi señor, que se ha hecho rico, pues le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y esclavas, camellos y asnos.
36 Y Sara, la mujer de mi señor, envejecida ya, dio a luz un hijo a mi señor, que le ha cedido todo cuanto posee. 37 En cuanto a mí, mi señor me ha tomado juramento, diciendo: No tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido. 38 Como no vayas a casa de mi padre y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo. 39 Yo dije a mi señor: ¿Y si acaso no me sigue la mujer? 40 Y él me dijo: Yahvé, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y dará éxito a tu viaje, y así tomarás mujer para mi hijo de mi parentela y de la casa de mi padre. 41 Entonces quedarás libre de mi maldición, cuando llegues a mi parentela. Y si no te la dieren también quedarás libre de mi maldición. 42 Pues bien, llego hoy a la fuente y me digo: Yahvé, Dios de mi señor Abraham, si en efecto das éxito a este mi viaje. 43 Aquí me quedo parado junto a la fuente. La doncella que salga a sacar agua, y yo le diga: Dame de beber un poco de agua de tu cántaro. 44 Y ella me responda: Bebe tú, y voy a sacar también para tus camellos. Esa será la mujer que Yahvé tiene destinada para el hijo de mi señor. 45 Apenas había acabado de hablar conmigo mismo, cuando he aquí que Rebeca salía con su cántaro al hombro, bajó a la fuente y sacó agua. Yo le dije: Ea, dame de beber. 46 Y enseguida bajó su cántaro del hombro y dijo: Bebe, y también voy a abrevar tus camellos. Bebí, pues, y ella abrevó también los camellos. 47 Yo le pregunté: ¿De quién eres hija? Me respondió: Soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nahor. Entonces puse el anillo en su nariz, y los brazaletes en sus brazos. 48 Y postrándome adoré a Yahvé, y bendije a Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que me había puesto en el buen camino para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. 49 Ahora, pues, decidme si estáis dispuestos a usar de favor y lealtad para con mi señor, y si no, decídmelo también, para que yo quiera por la derecha o por la izquierda. 50 Respondieron Labán y Betuel: De Yahvé ha salido este asunto. Nosotros no podemos decirte está mal o está bien. 51 Ahí tienes delante a Rebeca. Tómala y vete, y sea ella mujer del hijo de tu señor, como ha dicho Yahvé. 52 Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, adoró a Yahvé en tierra. 53 Acto seguido sacó el siervo objetos de plata y oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También hizo regalos a su hermano y a su madre. 54 Luego comieron y bebieron, él y los hombres que le acompañaban, y pasaron la noche. Por la mañana se levantaron, y él dijo: Permitidme que marche donde mi señor. 55 El hermano y la madre de Rebeca dijeron: Que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo 10. Luego se irá. 56 Mas él les dijo: No me demoréis. Puesto que Yahvé ha dado éxito a mi viaje, dejadme salir para que vaya donde mi señor. 57 Ellos dijeron: Llamemos a la joven y preguntémosle su opinión. 58 Llamaron, pues, a Rebeca, y le dijeron: ¿Qué? ¿Te vas con este hombre? Me voy, contestó ella. 59 Entonces despidieron a su hermana Rebeca con su nodriza, y al siervo de Abraham y a sus hombres. 60 Y bendijeron a Rebeca, y le decían: Oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miríadas, y conquiste tu descendencia la puerta de sus enemigos. 61 Levantóse Rebeca con sus doncellas y, montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. 62 Entretanto, Isaac había venido del pozo de la Jairoí, pues habitaba en el país del Negev. 63 Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo, cuando he aquí que al alzar la vista, vio que venían unos camellos. 64 Rebeca a su vez alzó sus ojos y viendo a Isaac, se apeó del camello. 65 Y dijo al siervo: ¿Quién es aquel hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Dijo el siervo: Es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. 66 El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. 67 Isaac introdujo a Rebeca en la tienda, tomó a Rebeca, que pasó a ser su mujer, y él la amó. Así se consoló Isaac por la pérdida de su madre.